L'alcaldessa de València, Maria José Català, ha anunciat mesures per fomentar la natalitat, restringir els pisos turístics i construir més habitatges, al primer debat sobre l'estat de la ciutat de València. Un total de 17 entitats han participat al debat, entre elles, associacions veïnals, culturals i de pares i mares, agrupacions juvenils, LGTBI i en defensa dels drets de dels refugiats, i organitzacions sindicals. També han tingut el seu torn de paraula els diferents grups polítics del govern i de l'oposició la vivenda i els pisos turístics han estat els grans protagonistes d'un debat en què s'han anunciat 50 mesures per dotar València de més habitatges públics i aconseguir un turisme sostenible. Català ha assenyalat que la inspecció d'apartaments turístics s'ha incrementat un 454% en el primer semestre del 2024. Vamos a seguir luchando contra la actividad ilegal. Les anuncio que el Ayuntamiento ordenará a las empresas suministradoras el corte de luz, agua y otros suministros de los pisos turísticos ilegales de la ciudad. Además, vamos a solicitar al Consejo las competencias para sancionar a los pisos turísticos ilegales que se podrán enfrentar a multas de hasta 600.000 euros. En tan solo un año, hemos puesto en marcha el 91% del programa Más Vivienda que prevé la construcción de 954 viviendas de protección pública. Además, hemos desbloqueado dos sectores ya clasificados de suelo urbanizable que llevaban en el cajón años y años. Es del desbloqueo del Pai de Benimaclet y del GRAU, que preveu la construcció de vora 5.000 noves vivendes, de les quals 850 seran de protecció pública. En la mateixa línia s'ha posat l'accent en la millora de l'accés a la vivenda per part de la joventut. D'altra banda, Català ha anunciat un pla de conciliació i maternitat de més de 3 milions d'euros en ajudes a la maternitat i una ajuda directa de 300 euros per bebè a partir de gener de 2025. Més de 3 milions d'euros a la conciliació, més de 3 milions d'euros a extender la gratuïtat de l'Educació 03 al mes de juliol. A subvencionar escoletes matineres y a aumentar las becas de comedor. Las escuelas de verano de los colegios municipales serán de nuevo y por segundo año en esta legislatura gratuitas. Y daremos a las madres y a los padres, por supuesto, una ayuda directa universal de 300 euros por recién nacido a partir del 1 de enero del 2025. La alcaldesa de Valencia ha destacado como gran proyecto, la que es primer año de la bajada de impuestos que ha suposado un de mes de 60 millones de euros para las valencianas y les valencianas. Esta bajada de impuestos ha ido acompañada de una reactivación económica de la ciudad. Lo que hemos hecho en el servicio de licencias ha sido una auténtica revolución. Entre septiembre del 2023 y mayo del 2024 se ha incrementado un 62% el número de licencias de obra resueltas. La concesión de licencias y obras de actividad en el último año ha generado una inversión económica en la ciudad por encima de los 750 millones de euros. Pel que fa a la resta de mesuries Catalá también anunció la posada en marcha de un plan de reducción de Soroll o la creación de un grupo permanente de Treva de Creuers entre el Ayuntamiento, la autoridad portuaria y el sector, para ordenarne el tránsito. Buscando la desestacionalización de las escalas, la distribución del flujo de cruceristas en destino y la planificación. Vamos a priorizar aquellos buques que utilicen Valencia como puerto base, es decir, que hagan noche en la ciudad y, por tanto, que generen un mayor impacto económico para la ciudad. No habrá atraques de cruceros simultáneamente al día, salvo circunstancias excepcionales, y vamos a apostar por aquellos buques que sean menos numerosos en pasaje, pero que tengan un mayor impacto económico en la ciudad. El reforç dels cossos de seguretat de la ciutat amb la incorporació de més de 200 nous agents, l'habilitació de 1.000 zones d'aparcament i la millora del transport públic amb una inversió de 172 milions d'euros fins al 2028 han sigut altres dels temes tractats al debat. L'alcalde Sabana José Català ha tancat el seu discurs destacant l'urgència de reformar el sistema de finançament local.